El Partido Nueva Generación de Pérez Zeledón se reunió este domingo 30 de agosto para realizar la asamblea cantonal, donde fueron ratificados todos los candidatos a alcalde, vicealcaldes, regidores, síndicos y concejales. Estos se reunieron en el Hotel del Sur a las 10 de la mañana. Somos personas que nunca hemos estado en política, pero nos creemos capaces de hacer un cambio y queremos hacerlo. Personalmente, eso fue lo que me atrajo al partido, que es gente común y corriente, que estamos cansados de las mismas cosas, de la situación que vivimos día a día y queremos hacer un cambio en la municipalidad. Bien, en el caso particular del Partido Nueva Generación, pues estamos muy preocupados por la situación del cantón con respecto a la parte laboral, con respecto al empleo, ¿verdad? Entonces, pues la idea es apoyar muchísimo lo que son nuevas iniciativas, lo que son pymes, lo que son generar fuentes de empleo, ya que el cantón necesita una reactivación desde ese punto de vista. Realmente queremos dar un empuje al comercio. Personalmente tengo el proyecto de crear una gran base de datos donde todos los patentados tengan presencia para que cualquier persona de cualquier parte se los pueda encontrar por internet, y esto produzca que, estamos en el 2015, esto ya debería ser una realidad, que cualquier persona pueda contratar los servicios de cualquier empresa que pague patente. El Partido Nueva Generación invita a la juventud a formar parte activa del proceso de elecciones para el año 2016. Ellos se denominan la nueva generación que está rompiendo lo habitual y cuadrado y abriendo la mente a un mundo que camina con los más veloces. Una generación pensante, con proyectos, programas, una generación con perfiles variados para regidores y síndicos y con el más alto perfil profesional para alcaldesa y vicealcaldes. Una de las propuestas diferentes que tiene Nueva Generación es la parte de eficiencia municipal. Muchos, incluso podríamos decir diferentes, pero hay muchos partidos que han hablado del asunto pero no puntualizan. Nosotros creemos que el índice de gestión municipal hoy está en un 64 de 100. Nuestra propuesta es pasar el 64 a un 85 en 4 años específicamente. Primero que todo, una visión de cantón, que es importante, ya que ahorita todos los entes, las diferentes organizaciones van para un lado, otras van para otro, ¿verdad? Y uno ve eso en el Consejo Municipal. Pues la idea es darle una orientación estratégica al cantón, es decir, ir buscando una ruta. Entonces, ahí está ir cambiando la mentalidad, por ejemplo, en los jóvenes. ¿En qué? En que si usted sale de la universidad y las únicas opciones que está pensando es voy a entrar al gobierno, donde ya las plazas están sobresaturadas, ¿verdad? O voy a ver en qué empresa privada me meto. Entonces vamos a buscar incentivar lo que es el emprendedurismo a los jóvenes y a las personas en general, ¿verdad? ¿Para qué? Para ir creando nuevas fuentes de trabajo, que esa es la idea, es explotar esto, ¿verdad? Los jóvenes tienen mucho que hacer y tenemos mucho que dar. Entre las propuestas se encuentran la de mejorar las oportunidades de empleo para los generaleños, además de fomentar el emprendedurismo empresarial para mejorar y ampliar las opciones laborales en el cantón.